con nosotros. De sabernos vencedores, caímos de un solo golpe a sabernos vencidos. Entre los gritos de miedo y dolor, los hombres rezaban pidiendo clemencia al cielo. Y de pronto, si todas y cada una de nuestras súplicas hubieran sido oídas, un caballero desconocido encabezó nuestra batalla, envuelto en un haz de luz, sólido y ligero sobre su montura, su lanza en ristre, su yelmo refulgiendo, su valor y destreza, abatiendo enemigos sin esfuerzo, hasta llegar hasta las mismas fauces del dragón. Era San Jorge. Yo lo vi. Todos lo vieron. Era San Jorge salvando nuestra causa. Entre el santo y el dragón fue encarnizada. Todos mirábamos suspensos. Eran dos luchando, pero eran también todos los que nos dispusimos a morir en el asalto de Cáceres y en su defensa. Una boca ardiendo, una lanza, un salto, una estocada, un golpe, una caída, un relincho, un nuevo ataque, una herida, sangre. Y al fin, el último estertor de la fiera. La lanza de San Jorge atravesaba el cuerpo del dragón. Y de pronto, el júbilo, la alegría, la victoria. Todo había terminado. Las tropas cristianas, ayudadas por San Jorge, eran dueñas ya de la ciudad de Cáceres. Esta y no otra es la historia verdadera de la toma de la ciudad de Cáceres por parte de las tropas del rey Alfonso IX de León. Y esta es la historia del dragón derrotado por San Jorge. Y es la historia de la condena de mi amor por un conjuro. Yo y no otro soy don Álvaro. Que habéis oído de mis labios la historia, ahora que sabéis que no miento, podéis ir y repetirla a quien quiera escucharla. Pero recordad, es la historia de una traición, de la traición a un amor que me lastra y que me ha impedido la felicidad en todos estos años.